Los precandidatos a la gobernación por el Centro Democrático medirán sus fuerzas a través de una encuesta para determinar quién llevará el aval de ese movimiento. Por eso hoy son Comidilla Política en Hora 13 Noticias. Esta foto es el testimonio de que todos estuvieron de acuerdo en usar la encuesta como mecanismo final de selección del candidato del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia. Según el acuerdo, primero habrá 4 foros, uno en Medellín, otro en el suroeste, uno en radio y otro en televisión. Después, Inbamer Gallup medirá la intención de voto por Liliana Rendón o por Andrés Guerra, para que una convención designe al ganador. Y ojo, ambos candidatos se comprometieron a respetar el resultado que se presentará en 2 meses. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, sigue con su campaña en las calles, donde, según él, se está viviendo un nuevo fenómeno delincuencial. Pero lo que se está estandarizando y es una forma inédita de criminalidad organizada que se estructura en base a la extorsión de todos los tamaños, desde el tendero, la residencia, hasta las empresas y muchas actividades comerciales. En estos encuentros ciudadanos, Salazar, quien ya cuenta con el aval de la Alianza Social Independiente, está nutriendo su propuesta de ciudad. Una campaña es una empresa muy compleja y grande, que hay que armarla así pierda sentido a la fecha siguiente de las elecciones. Entonces, estructurar equipos de trabajo. Nosotros le dedicamos mucho tiempo al programa de gobierno. Hacemos trabajo muy juicioso de consultas comunitarias, consultas con especialistas, discusiones, y en el mes de mayo vamos a hacer esa presentación. Y frente a la alianza de los llamados Federicos, donde su fórmula natural Federico Restrepo sigue comprometido con Federico Gutiérrez, Salazar asegura que cada bailarín escoge su pareja. Estamos listos para hacer una coalición con Federico Restrepo, pero tiene que haber reciprocidad. Eso no es tan claro y tan inequívoco que no hay nada más que repetir. Ahora, si otros son los caminos, pues los respetaremos y que tenga mucha suerte. Nosotros no vamos a recoger firmas.